Probando sonido. Uno, dos, tres. Muy bien, pues buenas tardes a todas y a todos. Es de mucho agrado volvernos a comunicar a través de este medio, así que les damos la más cordial bienvenida al curso de Agroindustria, código FG012. Es la semana número 13 y el tema del día de hoy es recursos locales para la transformación. Como siempre, su servidor Adán Azael de León Cifuentes. Y pues desde ya deseamos que les haya ido muy bien en su examen parcial. Y pues ya entramos en la recta final, gracias a Dios, en este semestre. Y pues las últimas cuatro clases, temas de igual forma importantes como los que ya hemos visto. Así que, pues sin más preámbulo, pues arrancamos. Y pues cualquier situación que se dé con el sonido o alguna otra cuestión, pues rogamos ahí su apoyo. Vamos a estar al pendiente ahí de algún mensaje que se pudiera ir dando. Así que vamos a avanzar. Y pues les decía entonces que es la semana número 13, el tema recursos locales para la transformación. Y pues el objetivo de la clase es definir e identificar los recursos locales para la transformación. Creo que hasta esta oportunidad, hasta esta clase número 13, nosotros ya hemos hablado de diversos temas. Y en este sentido, creo que esta clase va a tratar de integrar el conocimiento, ya todos esos recursos que pues ya en alguna medida hemos comentado en las diferentes clases, analizando diversas cadenas como la papa, la yuca, el amaranto, el maíz, el frijol, ya la panela. En cada uno de estos temas hemos ido identificando algunos recursos y pues el día de hoy vamos a tratar de integrar pues todos esos conocimientos alrededor de este tema importantísimo. Entonces, iniciemos. Definitivamente Guatemala tiene un potencial alrededor de la agroindustria y esto quiere decir de que pues el sector agroindustrial pues que es de uno de los sectores con mayor posibilidad de desarrollo y competitividad para Guatemala a nivel global incluso, ¿verdad? Y ya que nuestro país cuenta con ventajas comparativas y comparativas. ¿Esto qué quiere decir? Guatemala es un país muy diverso, creo que está en el top 10, algunos se atreven a colocarlo en el top 5, ya como un país megadiverso. Es decir, que Guatemala, en términos de 2 horas, usted puede pasar de un clima frío a un clima cálido, de una topografía quebrada, montañosa, a una topografía plana, ya sin cobertura inclusive. Eso quiere decir entonces que nos da una ventaja comparativa, comparándonos con otros países, ya que no tienen esa diversidad de recursos, de climas, ya. Y en este sentido entonces tenemos esa ventaja comparativa. Cuando ya hablamos de ventajas competitivas, definitivamente
Ahí puede ser que sea relativo porque aquí es en donde ya entra la escala en los negocios, en la industria, en la agroindustria. Hay definitivamente unas dos, tres ahí industrias en Guatemala que competimos, definitivamente competimos con otros países desarrollados. Sin embargo, en términos generales, podríamos decir entonces que Guatemala sí tiene ese potencial para desarrollar su agroindustria. Ya, como hemos visto, definitivamente Guatemala tiene diversidad de recursos, tiene diversidad de climas, diversidad de suelos, y entonces eso permite que nosotros podamos tener diversidad también de productos, diversidad de servicios, y por eso es que desde este momento, pues nosotros hacemos esa referencia, ¿verdad? En el curso, que Guatemala tiene ese potencial. Entonces, hay otros factores, ¿verdad? Que limitan definitivamente a que nuestra agroindustria se pueda desarrollar como quisiéramos. Ya, creo que en todas las cadenas de valor que hemos analizado, precisamente el curso se enfoca ya a analizar no cadenas como la caña de azúcar, ya vemos más la panela, ya que el maíz, el frijol, la yuca, el amaranto, que en ese sentido, pues obviamente es parte de nuestra visión, nuestra misión como academia, como universidad rural, enfocarnos obviamente a estas cadenas que aglutinan, ya como veíamos ahí en algunas cadenas de más de 90 mil familias alrededor de una cadena, ya, más de 121 mil familias pequeñas productoras en café, por ejemplo, ya. Entonces sí tenemos ese gran potencial. Por otro lado, está el potencial de desarrollo de la industria de Guatemala y el enfoque del, tal vez ustedes ya han escuchado, este enfoque es el desarrollo económico local. Ya, este pues es un nuevo enfoque que la academia, los científicos, los estudiosos en las últimas décadas han estado estudiando. Y pues desde este enfoque ya de desarrollo económico local, se trata entonces de fomentar la creación de un clima social, financiero, político, físico y medioambiental que favorezca la promoción de actividades económicas locales. Cuando se habla de lo local, alguien dirá, ¿y qué es lo local? A veces hay algunos parteaguas por ahí. Porque algunos cuando ya hablan de el área rural, el área urbana, ya, entonces ahí a veces se complica el análisis. Pero cuando hablamos de lo local, es partir de las comunidades, ya, de lo más pequeño jurisdiccionalmente hablando, porque ya ven ustedes cómo está dividido en Guatemala, ¿verdad? El país, luego tiene departamentos, luego municipios, aldeas, caseríos, ya. Pero cuando se habla de este enfoque de desarrollo económico local, entonces se trata de fomentar entonces esas actividades que surjan. Ya, desde las bases, dicen algunos, desde las comunidades, desde lo local. Entonces, ya veíamos en algún momento dado que cuando se habla de la agroindustria rural comunitaria, ¿se recuerdan? Hablamos de eso un poquito, la agroindustria rural comunitaria. Por eso que yo les decía, ¿verdad? De lo rural y lo urbano a veces tiene ahí algunas divergencias entre unos autores o académicos y otros. Pero esto quiere decir entonces que cuando nosotros queremos apoyar procesos de desarrollo, ya cuando hablamos de desarrollo económico local, entonces nuestro enfoque tiene que ir
a lo más pequeño, ya al interior, a lo rural, ya. Y en ese sentido, entonces, cuando hablamos entonces de potencial de agroindustria de Guatemala y el DEL, ya, entonces nos enfocaríamos en esos procesos agroindustriales, ya, de agroindustria, ya, partiendo de lo más pequeño, desde el interior, desde lo local. Y ahí, de ahí entonces que hay que analizarlo desde el punto de vista entonces social, la sociedad. Definitivamente nosotros desde que surgió la trilogía de leyes, es decir, el Código Municipal, la Ley de Descentralización y la Ley de Consejos de Desarrollo, ya se dio más importancia a ese proceso ya de DEL, de desarrollo económico local, porque antes todos los procesos eran en la ciudad capital, estaba más centralizado la mayoría de procesos, ¿verdad? Entonces, pero a partir del 2002, ya que se gestaron estas tres normativas vigentes y positivas, es decir, que están en este momento rigiéndonos ya en este sentido. Y pues por eso es de que entonces ya existen los COCODES, los COMUDES, el CODEDE, ya, es decir, los consejos comunitarios de desarrollo. Luego de eso está el Consejo Municipal de Desarrollo. Luego está el Consejo Departamental y el Consejo Regional y el Consejo Nacional. Entonces, esa es una forma entonces en que Guatemala está organizado por ese lado, la parte de la sociedad, la parte social. En la parte financiera, definitivamente aquí encontramos la banca. Se entiende que hay un banco rural, es decir, un banco que apoya, que nació con esa visión de apoyar ya el desarrollo económico local, es decir, el desarrollo de comunidades. Y pues ustedes saben que hasta existe ya la bolsa de valores, ya que sería lo global, pero en lo local entonces ya, aparte de esto, pues ya tenemos cooperativas que hay financieras, ustedes han escuchado ya de un sinnúmero de mecanismos o formas, ya que existe desde lo local, de hecho, desde los municipios. Ahorita ya encontramos cajas rurales. Ya, este es un modelo que en todo Centroamérica y en otros países también de Centroamérica ya se ha desarrollado, es decir, cómo las finanzas pueden llegar hasta lo local. Y hablando de local de comunidades, ya municipios y obviamente en las cabeceras departamentales ya encontramos un sinnúmero ya de bancos, de financieras. Han escuchado ustedes ahí que está Génesis Empresarial, que la COSAMI, que es Salcajá, ya, entonces apoyando este tema de desarrollo económico local, porque cuando usted quiere emprender algo, definitivamente ese es uno de los cuellos, ya, entre muchos otros, ¿verdad? Porque los cuellos de botella que tenemos en Guatemala, está la parte social, la organizativa. A la gente no le gusta trabajar en lo organizativo, le gusta más trabajar lo individual, que de ahí entonces que ya existen modelos, ya, cooperativas, asociaciones, ECAS, empresas campesinas, hasta sociedades anónimas, que ese ya es un modelo más empresarial, ¿ya? Pero bueno, entonces ya llevamos lo social, que sería la forma en cómo se pueden gestar procesos desde lo local para ese desarrollo económico, ¿ya? Luego la parte financiera, entonces que hay capital, ¿ya? Lo que hacen falta de repente son emprendedores, son emprendimientos, ¿ya? Que surjan desde abajo, desde lo local. La parte política. Acá creo que hay que separar lo político partidista y la política como tal, que si ustedes van al diccionario, ¿qué quiere decir política? Es polis, muchos,
ya ver el beneficio de todo, de una colectividad. Acá en Guatemala, cuando se habla de lo político, uy, es pecado, ya, porque la política partidista ya ha tenido ahí sus dificultades, ya el tema de la corrupción, por ejemplo. Pero acá, cuando se habla de la parte política, se habla definitivamente no solo de la parte partidista, sino también todos los gremios que hay, porque hay política también gremial, ya, todos los gremios organizados, ya todas las instituciones ya que hay alrededor del apoyo al desarrollo económico local. Obviamente la parte física, que aquí estaría toda la infraestructura, ya vial, infraestructura productiva, hasta lo que nos interesaría, que sería la infraestructura agroindustrial, desde lo local, es decir, partiendo también desde el interior, ya, porque alguien dirá, y eso de repente es un estereotipo, diría yo, que a veces tenemos cuando se habla de agroindustria, uno piensa en esas grandes industrias, y por eso es que ya se tienen como la agroindustria artesanal, por ejemplo, que dice, ah, bueno, está la agroindustria como tal, que a veces uno se va a la agroindustria azucarera, la agroindustria metalúrgica, ya. Entonces, por eso es que la academia y los que se dedican a estos temas, ya de estar generando, creando, a veces no es bueno la división, pero porque agroindustria es agroindustria, industria de la agricultura, y ahí estaría todo, pero ya luego que está la grande industria, la mediana industria, la pequeña, la microindustria, o lo que ya hemos hablado, ¿verdad? La agroindustria local. La agroindustria local comunitaria, de hecho hasta le agregan ese otro término comunitario, para que se distinga, ya, pero generalmente cuando uno dice agroindustria, uno su mente luego va a esas grandes industrias, pero bueno, creo que es la parte física, entonces sería todo lo que apoya, ya lo que contribuye y lo que uno tiene en los territorios. Y la parte medioambiental, ¿verdad? Que ahí ya no entra solo esa parte física, infraestructura, ya, sino todos los recursos naturales, el bosque, el agua, ya, el suelo, en fin, todos esos recursos que pues tenemos en los territorios y que pues forman parte de todas esas actividades económicas locales. Ok, bueno, esto es obviamente todo un enfoque y debido a eso, pues yo he traído ahí algunas definiciones. Por ejemplo, el desarrollo económico local es aquel proceso reactivador y dinamizador de la economía local. Vean, entonces es un proceso cuando se habla de DEL o desarrollo económico local. Ya, entonces se habla de un proceso, dice, que reactiva, que dinamiza la economía local mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos endógenos existentes en una determinada zona. Es capaz de estimular el crecimiento económico, crear empleo y mejorar la calidad de vida. Esto lo he extraído de un manual de desarrollo local. Trabajaba ahí por la GTZ, porque es una definición que engloba ya toda esta parte de DEL que queremos, porque estamos ahí haciendo un análisis entonces de la agroindustria, ese potencial agroindustrial que tenemos y este enfoque de desarrollo económico local. Ok, entonces, ¿qué más de esta definición? Entonces, primero un proceso. Luego, recursos endógenos. Cuando se habla de recursos endógenos, ya lo endógeno es de dentro, lo exógeno es lo de fuera. Ya que esos son otros dos enfoques también, ¿va? Que hemos tenido acá en Guatemala, ya que algunos dicen, no, mejor trabajemos el enfoque endógeno, local, desarrollo económico local, y a veces como que también, uy, esos recursos exógenos. Deberían de ser prohibidos, ya, pero hay un mix, ya.
cómo combinar el desarrollo económico local con el desarrollo exógeno, ya el de fuera. Y sabemos que hemos tenido diversos modelos. Cuando uno analiza ahí la parte económica, la historia, la economía, ya, se tienen muchas teorías, muchos enfoques. Sin embargo, pues como ahorita estamos analizando más el DEL, yo diría que el recurso endógeno es entonces todo lo que a veces encontramos o tenemos ya en un territorio, en una localidad. Puede ser un municipio, una aldea, un caserío, una microcuenca, ya. Entonces allá depende del enfoque que usted quiera darle a lo local, ya. Puede ser una microcuenca, puede ser un caserío, ya. Entonces ahí depende también, ¿verdad? Porque hemos hablado mucho de cadena de valor. Y cuando a veces hablamos de cadena de valor, esa división político-administrativo que tenemos en Guatemala a veces riñe con el tema de cadena de valor, porque café, por ejemplo, ya café no está por municipios, ya no, el café está por una franja, ya es la Boca Costa, por ejemplo, ya la altura en que se desarrolla el café. Entonces, no podemos decir el café solo está en cierta comunidad, en cierto municipio, en cierto departamento. No, allá trasciende. Cuando hablamos de cadena de valor, la papa, entonces ya no puede hablar uno, ah, es solo Concepción, Chiquirichapa, ¿no? Está San Juan, Concepción, Palestina, y Sibinal, Chiantla, Las Verapaz, en fin, que es una zona de vida, un corredor económico. Y de ahí que ustedes van a escuchar también otros términos alrededor de estos procesos. Pero bueno, para no extendernos mucho, creo que en resumen, entonces, cuando hablamos de desarrollo económico local, entonces es ese proceso que privilegia los recursos endógenos, ¿ya? Y que obviamente esos recursos deben de trabajarse, procesarse, ¿ya? Para que inclusive nosotros lleguemos a generar ingresos y esos ingresos entonces permitan mejorar la calidad de vida. Y alguien diría, ¿y qué es calidad de vida? Es vivir bien, es vivir ya, sin penurias, ¿ya? Porque cuando hablamos de calidad de vida, pues las personas deberían de tener agua, de tener luz, de tener qué comer, ¿ya? En fin, tener todos los satisfactores, los recursos mínimos, los medios de vida, le llaman otras organizaciones, es que tengamos, ya que tengamos los recursos para vivir bien. Y el desarrollo económico local, entonces, esa es su máxima, ya, su meta, que las familias entonces vivan bien, vivan felices. Alrededor de esto, pues también, ¿verdad? Hay componentes, elementos, cuando hablamos de desarrollo económico local. Y acá entonces vemos que está la parte territorial, la parte ambiental, económica y sociocultural. Cuando hablamos de la parte territorial, ¿ya? Entonces el DEL aprovecha los potenciales del territorio. Entonces, ¿en qué territorio está usted? Ah, bueno, Totonicapán, alguien dirá, ah, bueno, este territorio es rico en bosque, en agua, ¿ya? Entonces, la agroindustria, ¿por dónde estará? ¿Por dónde va? ¿Por dónde puede ir? Entonces, en cada territorio, alguien dirá, ah, bueno, pero allá en Ixchiwán, allá son las rocas, ¿ya? Bueno, pues ese es el recurso. Y últimamente ahí hay piedrineras y hay otros procesos, ¿ya? Y de repente no es agroindustria como tal, pero sí son otros procesos que se han dado en base a ese recurso. Ah, pero hay pinabete, ah, bueno, entonces ahí están ya los viveristas aprovechando, ya que ese es un clima ideal para el pinabete, entonces ya seguramente vamos a encontrar ahí que ya hay mucha gente trabajando para esta época navideña, el pinabete con marchamo, y en fin, que ahí es el tema de rosas. Ah, bueno, entonces, ¿qué hacer con esto, con esos potenciales que hay en el territorio? Que es el clima y es una ventaja, ok,
que es el suelo, que es el bosque, el agua, ¿ya? Entonces, ese es un primer elemento, ¿ya?, del desarrollo económico local, el territorio, esos potenciales que hay. Por el otro lado está lo socioeconómico, y entonces el DEL impulsa valores, patrones de las personas de acuerdo a su cultura. ¿Y qué es cultura? ¿Ya? Entonces, en cada uno de los territorios, entonces, hay formas de vida, hay principios, hay valores, ¿ya? Hay lugares que tienen hasta en ciertos periodos algunas actividades, ¿ya? En beneficio de los recursos naturales, que es el agua, que es el bosque. Y entonces, culturalmente, entonces cada uno de los territorios tiene mecanismos, ya formas. Y entonces la agroindustria debe de considerar, porque esa es la idea, cómo el DEL entonces tomarlo en cuenta para la agroindustria, porque tenemos mucho potencial, pero entonces ahorita lo estamos desglosando en territorios, potenciales, lo sociocultural, ya la sociedad, cómo se organiza. Ya cómo está integrada, cómo valora el agua, cómo valora ya los recursos, el bosque, qué sé yo, y que eso pues pudiéramos utilizarlo en beneficio de la agroindustria. La parte económica, obviamente, ¿verdad? El DEL debe maximizar las relaciones de agentes económicos locales para que sean competitivos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo gestar procesos en la agroindustria? Creo que esto encaja muy bien. Entonces, vamos a gestar un proceso, bueno, el trigo, por ejemplo. Acá en el altiplano había un corredor económico alrededor del trigo. Y lo digo así porque ahora ya el potencial es menor por otros problemas también macroeconómicos. Pero hablando de eso, ¿verdad? Que esa era una agroindustria, ya, harina de trigo. No sé si en alguna clase les hice algún comentario, pero hablábamos, ¿verdad? De que todos los trigueros se organizaron y acá en el occidente existió la gremial de trigueros, ¿ya? Entonces, esa parte socio-organizativa y cultural, entonces ya había una gremial. Que en el territorio entonces estaba el potencial de clima, suelo, ya, y entonces luego en la parte económica, pues que eso significó, así como el algodón en la costa sur, para los que son de la costa sur, el algodón fue potencial también en cierto momento. Pero en resumen, entonces, el territorio, la sociedad, ya, y esas relaciones económicas. Ya habían ya molinos de trigo acá en el área, y que ya había harina y luego la panadería. Entonces, todas esas relaciones de esos agentes económicos, ya, los productores, los acopiadores, los transformadores y el consumidor final. Ya. Pero, pues han pasado ahí entonces cosas en donde pues hubo importación de trigo y que pues en lugar de algodón hubieron otros productos sustitutos y entonces se vinieron abajo esas cadenas de valor o potenciales o motores económicos, le llaman algunos, ¿ya? Y pues ahora vivimos comprando de repente trigo de Canadá, de Estados Unidos, de otros lugares en donde tienen grandes extensiones. Ellos sí, ahí sí la ventaja territorial, el potencial que ellos tienen, planicies, tienen climas obviamente, agua, recursos, mecanización. Y entonces nuestro trigo ya no fue competitivo, ¿ya? Entonces esa fue una cuestión económica. Ya la escala también, nuestros trigueros, aquí hablamos de hectáreas, en otros países se habla de caballería, de acres. Entonces, ¿cómo competir? Y en la parte ambiental, el DEL, pues no debe poner en riesgo los recursos naturales para otras generaciones. Y acá es en donde se habla de la sostenibilidad y la sustentabilidad. La sostenibilidad es de que la agroindustria, los emprendimientos, las industrias, entonces deben de mantenerse en el tiempo.
sostenerse en el tiempo, esa es la sostenibilidad, que se mantengan en el tiempo esos procesos. Y cuando se habla de sustentabilidad, es que aparte de que se mantengan en el tiempo, tienen que evitar esos riesgos que habla acá esta lámina, ya no comprometer esos recursos para las futuras generaciones, ya. Pero bueno, creo que el DEL pues da de mucho que hablar. De hecho, este es un enfoque, a mí me encanta el DEL, trabajo mucho el DEL. Entonces, pero creo que tratamos de en este momento pues de compartir ahí lo más relevante alrededor de este enfoque. Luego de eso, pues en su video introductorio ustedes ya vieron, ¿verdad? Que el DEL pues tiene características, ¿ya? Entre las principales características de las iniciativas de desarrollo local, pues debemos de considerar o tomar en cuenta lo siguiente. Uno es la utilización y valorización de los recursos. Otro es la habilidad de controlar el proceso de innovación y la existencia y capacidad de desarrollar las interdependencias productivas, intersectoriales, ¿ya? Y en este sentido, entonces, vamos a desglosarlos más adelantito, pero cuando hablamos entonces de DEL, de desarrollo económico local, entonces, uno es la identificación, ¿ya? ¿Qué recursos identificamos? Luego de que ya hemos identificado esos recursos, la utilización y la valorización, ¿ya? Entonces, si nosotros nos centramos en desarrollo económico local, entonces nos ubicamos en el área, en el territorio, y entonces identificamos qué recursos hay para poder utilizar en nuestro proceso agroindustrial. Y que, pues obviamente para eso vamos a tener que valorarlos. Y en adelante vamos a ampliar esta parte. Otro es de que hay que tener esa habilidad de controlar el proceso de innovación. ¿Y eso a qué se refiere? Que en todo proceso nosotros tenemos que ver que hay tecnologías locales, ¿ya? Y hay tecnologías de punta, ¿ya? Y en este sentido, entonces, pues el empresario, el emprendedor, pues tiene que tener esa habilidad, ya de controlar ese proceso de innovación, porque si no, entonces ya no sería un proceso de DEL, ya de desarrollo económico local. Eso no quiere decir que no seamos innovadores, eso no quiere decir que la innovación riña ya con el DEL, no. Uno es entonces que nosotros potenciemos lo local. Y lo otro es a que no nos divorciemos de la innovación, porque ¿qué es la innovación? Ya, es que utilicemos los recursos locales, pero seamos creativos, innovadores, ya que el agua, hay recurso agua, entonces hidroeléctricas. Ah, bueno, que es un sector en donde hay mucha neblina. Ah, bueno, ahí, entonces ahí la innovación es cómo aprovechar esa neblina. Ah, hay tecnología, que hay bastante radiación solar y eso es un potencial que tienen los territorios. Entonces, ah, bueno, y entonces, ¿qué podemos innovar por ahí? Ya, entonces, ahorita ya se habla ahí de paneles solares, que ya producción más limpia, ya la ecoeficiencia, y entonces hay que tener esa habilidad, ya, de controlar ese el proceso de innovación. Porque si no, entonces a veces trabajamos procesos de DEL, pero con mucho recurso de fuera. Entonces ahí es en donde hay que tener mucho cuidado con la parte de innovación, ya que luego a veces se caen procesos porque hay tecnología de fuera, mucha tecnología de fuera, ya.
Entonces nos fuimos mucho ahí con la innovación. Entonces, por eso aquí se habla de que hay que tener esa habilidad de controlar el proceso de innovación. Ya, no irnos a muchos recursos exógenos, ya, porque si no, entonces descuidamos esa parte de desarrollo económico local. Y luego la existencia y capacidad de desarrollar las interdependencias productivas, las intersectoriales. Esto quiere decir entonces de que en la agroindustria, que en este caso sería la agroindustria comunitaria, la agroindustria local, ya, entonces tenemos que tener entonces esa capacidad también, ya, de cómo desarrollar esas interdependencias productivas. Acá entonces, si nos ubicamos en una cadena de valor, las que ya hemos analizado, entonces desde los insumos, la producción, la transformación, ya valor agregado y consumo. Entonces, ahí hay interdependencias en esos procesos productivos, ya, en esos procesos de cadena de valor y entonces intersectoriales. Ya que hay sector salud, que hay sector agricultura, sector educación, en fin, aquí sector ambiente, el sector industrial. Ya, entonces, en Guatemala creo que sí se ha desarrollado mucho esta parte de sectores económicos. Ya, entonces, que nosotros vamos a trabajar una harina de papa. Ah, bueno, pero ahí está el sector educación. Ahí está la ley de alimentación. Entonces, ¿cómo vincular yo esa harina ya a ese proceso ya con este sector? Permítame un segundo, solo quiero checar si todo está bien, si no hay mensajitos por acá. De momento no. No tengo mensajes. Ok, pues yo asumo que todo está bien entonces. Ok, entonces seguimos. Muy bien, entonces vamos a ver si corre. Sí, aquí estamos. Ok, entonces no estamos solos, ¿ya? El uno es que el enfoque sea local. Desarrollo económico local, pero eso no quiere decir que nosotros trabajemos solitos. No, no, hay interdependencia, dependemos de insumos, dependemos de materia prima, dependemos de agrotóxicos, no sé, ahí depende la actividad productiva, excepto si su mercado es orgánico, entonces usted dice, ah, bueno, entonces yo tengo que ver biofermentos, pero para los biofermentos siempre voy a necesitar de algún recursito por ahí exógeno, pero mi enfoque es local. Ya. Y lo intersectoral, pues yo ya les ponía ese ejemplo ya de harina de papa, pero no olvidar que hay un sector de educación con una ley que impulsa ya que se deben de comprar productos, materia prima, insumos, a pequeños productores. Ok, entonces, cuando hablamos de recursos locales para la transformación, la definición es esta, ya que es el patrimonio técnico de una sociedad en un momento histórico dado. Dicho patrimonio técnico está localizado geográficamente y caracterizado culturalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando entonces hablamos de recursos locales para la transformación, por eso hablamos de ese enfoque, ¿eh? De DEL, porque el tema de hoy es recursos locales para la transformación. Ah, recursos locales, ah, el enfoque DEL, ¿ya? Desarrollo económico local. Y entonces vean, cuando ya desglosamos un poquito, entonces venimos a que esos recursos locales que nos interesan para el proceso de agroindustria, ya entonces es todo ese patrimonio técnico de una sociedad, ¿ya? De un grupo, de una colectividad, en un momento histórico dado. Es, ah, bueno, en los noventas entonces el trigo era potencial, tanto así que yo me recuerdo que hice una investigación evaluando herbicidas en trigo.
Ya, entonces será un potencial motor económico y entonces uno iba allá, mire, yo quiero hacer una pequeña investigación, maíz es más para autoconsumo, trigo, trigo, sí, ya. Y entonces ese fue un momento histórico, ¿verdad? Era un recurso técnico, ya, tecnología que se tenía ahí, a mecanización, variedades, etcétera, etcétera. Y fue ese momento histórico dado en los noventas. Y ese estaba localizado geográficamente. Ah, bueno, era ese sector ahí de San Carlos, Sijagüitán, Quetzaltenango, y en fin, todo ese corredor, ya San Marcos, Huehue, Quiché, en las Verapaces. No sé si se trabajó trigo o se trabaja en algunas localidades en el oriente, pero el trigo es de clima frío, obviamente. Ya, entonces es un área geográfica, pero también está la cultura. ¿Ya? Y a mí me encantan los tamalitos de trigo. Entonces, culturalmente, el tamal de trigo, que lo combina uno con quesito, que es rico, ¿verdad? Ok, entonces, de aquí en adelante vamos a hablar mucho de estos recursos locales para la transformación. Y en la imagen, pues yo ya les traigo ahí que pues ese es un recurso técnico ya local que los cafetaleros pues que ya utilizan ahí los pulperos ya y eso tiene su historia también ya desde los 70s, 80s, 90 y ya hasta en la actualidad que ya hay mucho de esta tecnología, de estos recursos. Ya que inclusive ya hay fabricantes ya en ciertas regiones, en ciertas localidades. Entonces, como vamos a ver, esto tiene bastantes aristas de por dónde podemos tomarlo en cuenta. Pues en este sentido se abren dos grandes orientaciones de trabajo al hablar de recursos locales para la transformación. Entonces, por un lado tenemos la identificación de los recursos técnicos existentes y su valorización a través de la introducción de innovaciones. Y por el otro lado, el aprovechamiento de esos recursos técnicos potenciales. Y aquí vemos recursos naturales, maquinaria disponible, personal calificado, organizaciones profesionales, etcétera, etcétera. Y que pues podría propiciar el desarrollo de nuevos recursos técnicos. Acá salta entonces que, y lo voy a relacionar con la imagen, es una fotografía ahí de Zacapulas, de Quiché, ya, y el amaranto. El amaranto en su momento lo hablamos, ya es un producto, un cultivo, una cadena de valor milenaria, que cuenta la historia que hasta lo prohibieron los españoles cuando vinieron acá, porque este era un producto de mucha proteína y los paisanos pues tenían mucha fuerza, energía, ya hasta que llegaron a prohibirlo. Y sin embargo, cuando se hacen estos análisis de qué recursos locales para la transformación hay, ya en las últimas décadas se identificó este recurso local. Y no solo la semilla, aquí se habla también de personal, de organizaciones, ¿ya? Y entonces vemos que eso de generación en generación se ha ido trasladando, ¿ya? El amaranto ha existido siempre, ¿ya? Y ahorita tenemos variedades criollas que son las que crecen, ¿ya? Sin que uno las siembre ahí año con año, porque es una planta anual. Ya se produce esa inflorescencia, ustedes seguro la ven en sus comunidades, las hay rojizas, naranja, verdes, ya, y ahí hay una cantidad de miles de semillas que si uno no las aprovecha, pues las aves aprovechan, consumen, las llevan el viento, y ahí se reproducen, por eso esa es una planta que es una variedad. Ya las variedades criollas que se han ido reproduciendo por mucho tiempo, por muchos años. Entonces, ese es un recurso, pero ¿cómo identificar otros recursos? Este es un ejemplo, que en las últimas décadas se ha ido identificando
ya que hay variedades criollas, que ya hay variedades también que han ido, pues la tecnología, la innovación, han ido generando, porque las variedades criollas de amaranto son negritas y obviamente la harina es gris, grisita, pero ya hay variedades blancas. México ha avanzado mucho en este sentido. Ya en México se encuentra variedades blanquitas, porque la harina blanquita pues llama más la atención al consumidor, ¿verdad? Ok, entonces cuando hablamos de recursos locales para la transformación, entonces estas dos áreas son importantísimas. Uno, la identificación de esos recursos que tenemos. Y la valorización, dice, a través de introducción de innovaciones. Esta cadena de valor ya ha ido avanzando, que en la antigüedad, entonces seguro, pues a través del uso de comales y alguna otra tecnología, pues se reventaba el granito, ya se elaboraba harinas, poporopos, ya. Y pues hoy por hoy ya hay empresas que acá en Guatemala pues compran ese recurso, el granito, por quintal, por toneladas, y ellos pues ya tienen, entonces a raíz de ahí entonces se han ido dando o introduciendo esas innovaciones reventadoras. Y entonces ya el mercado ha ido generando esa maquinaria, ese equipo para reventar el granito, porque ya se imaginan una tonelada reventarla utilizando comal, ya tecnología ya más local de antaño. Entonces es complicado. Entonces, por la escala, entonces ahora ya hay que introducir una innovación. Entonces, por eso les decía que el enfoque de él no riñe con el uso de algún equipo que venga de fuera, ¿ves? Y por otro lado, entonces, ¿cómo aprovechar ya todo lo que existe en el territorio? ¿Ya? Recursos naturales, madera. Miren, la madera siempre yo la he comentado, de que tenemos miedo en Guatemala de trabajar la madera. ¿Ya? Y es cierto, hay normativas, pero si usted hace un buen plan de manejo, si usted hace un buen plan de negocios, usted puede trabajar ese recurso, la madera, así como lo trabajan en otros países. ¿Ya? Acá en Guatemala ya hay experiencias en donde se puede utilizar ese recurso. El agua, por ejemplo, hidroeléctricas, en una ponencia, en una oportunidad, alguien decía, acá en Guatemala, aparte de la topografía, hay agua, entonces podemos hacer hidroeléctricas. ¿Por qué es que acá en Guatemala no hay 1.000 cooperativas con 1.000 mini hidroeléctricas? Y ya ustedes tendrán ahí algunos elementos para ir construyendo ese análisis, pero esa ponencia, y a mí me gustó, y hay algunas. En Guatemala creo que hay, pero son contadas. Pero que haya 1.000 cooperativas con 1.000 mini hidroeléctricas, ya entonces esa factura, ya se imaginan 1.000 cooperativas compitiendo con las empresas que ya sabemos, que creo que hasta españoles hay acá en Guatemala invirtiendo y aprovechándose de esos nuestros recursos, pues, y hay los amigos de las Verapaces, que por ahí hemos escuchado en las noticias, ya peleando y luchando por esos recursos, ya, pero ¿por qué? Ya, entonces, ahí ya son otras preguntitas que deberíamos de estarnos haciendo, pues, porque es que el cooperativismo no ha visto ese potencial, ya, ese recurso. Y de repente eso también, aparte de las hidroeléctricas, pensando en agroindustria, bueno, alguien dirá, bueno, sí, el agua, cooperativas, empresas campesinas, hidroeléctricas, generar energía. ¿Para qué? Ah, para procesar el amaranto allá en el Triángulo Ixil, donde de repente todavía hay comunidades que no tienen energía eléctrica. O si hay, pues, si uno quiere colocar 220, trifásica, porque ya hay industrias que necesitan más potencia. Ya, y entonces, no. Pues no se puede porque la luz es muy baja en términos coloquiales, ¿verdad? Porque entonces ahí son los megavatios y kilovatios y demás que no son necesarios. Ok, pero entonces aquí hay mucho de qué hablar.
cuando uno habla de recursos locales para la transformación. A veces tenemos muchos recursos, pero falta creatividad, falta innovación, falta organización ya para poder trabajarlos. Pues para completar el concepto de recursos técnicos, es necesario precisar que las técnicas son consideradas como organizaciones sociales en las que el hombre interactúa con las máquinas o herramientas en un medio determinado, ¿ya? Esto significa que para analizar un determinado sistema técnico debemos contemplar al mismo tiempo tres dimensiones. La operacional, la relacional y la cultural. Entonces, veámosla una a una, que se desprende de esta parte, ¿eh? Que cuando hablamos de recursos locales para la transformación, entonces unos de repente nos podemos ir solo a la máquina, a la herramienta, a la técnica, pero no, vamos a ver entonces que hay tres dimensiones. Veamos la primera, es la dimensión operacional. Y esta pues es la serie de operaciones que permiten alcanzar una finalidad dada. Trillar el trigo, separar la cascarilla, moler el grano, tamizar la harina, etcétera, etcétera. Aquí les traje una imagen con la yuca. Entonces, ¿qué se hace con la yuca? Ya analizamos, o sea, que esta es una cadena muy noble, que la pueden trabajar esas miles y miles de pequeños productores, que no requiere de suelos muy fértiles, se puede adaptar. Ya, entonces, creo que ese es un recurso local que tenemos, ¿ves? Y de repente no se ha valorizado, ya, de repente sí ya se ha identificado, pero no se le ha dado ese valor a lo que hablábamos en su momento, ¿verdad? Que entonces, esa es la primera dimensión. Entonces, cuando hablamos de recursos locales para la transformación, la dimensión operacional, las operaciones, los procesos, ¿ya? Y entonces tenemos que analizar entonces ese cúmulo de actividades, de operaciones, ya que pues nos permiten llegar a esa parte que era la calidad de vida. ¿Se recuerdan que eso quería decir ahí el desarrollo económico local? Todos estos procesos es para llegar a eso, a la calidad de vida. Ya se imaginan ustedes a este pequeño productor, ya a través de la yuca, generando esos ingresos y que esos ingresos le ayudan a él para comprar esos otros satisfactores que él no puede, el azúcar, la sal, el aceite, en fin, ya los productos de la canasta básica. Ya, entonces, él produce una parte, pero necesita comprar los otros satisfactores, ¿verdad? Para llegar a esa calidad de vida. Entonces, esta primera área creo que se explica por sí sola. Entonces, ¿qué debemos hacer? Identificar entonces qué recurso de la yuca. Ah, bueno. Entonces, analicemos esa dimensión operacional, esa serie de actividades, ya que conlleva variedades, que el proceso productivo, que luego que la cosecha, cómo se hace, cómo se debe de hacer, que hay que pelar, que hay que, y en fin, para poder llegar a tener harina de yuca. Recuerdan que hablábamos, ¿verdad? Que es una de las pocas harinas sin gluten. Entonces hay un mercado por ahí buscando esas harinas, ya que cómo es que se está haciendo en este momento ese proceso de molido. Ya, ¿se tamiza, no se tamiza, o cómo se está trabajando? Entonces, creo que esta es una dimensión que no necesita de mucho análisis, pero que de repente uno a veces se confía y dice, ah, bueno, yo ya conozco de maíz, pues, pero, y le dice, muy, ¿conoce el teosintle? Híjole, ¿y eso qué será? Ya, y es la madre, el padre, los padres de todas las variedades de maíz, que desde ahí se desprendió, que ahora ya hay híbridos, que ya hay maíces, ya, entonces ya esos recursos ya están en algunos lugares. Entonces, ¿cómo están entonces esos procesos en Los Huistas, en San Marcos, acá en Xela,
en las Verapaces, en Reu, donde usted nos está acompañando. Entonces, esa parte creo que es la que nosotros deberíamos de enfocarnos. ¿Qué tiene usted en su localidad, en su territorio? ¿Y cuáles son esos procesos, ya, esas actividades que le permiten a usted, pues, llegar a ese producto? Ya, puede ser que de repente en el área no se llegue a harina de papa, por ejemplo, ya, pero entonces analicemos qué es lo que está pasando, por qué es que no llegamos a, bueno, es que son las variedades. Ah, bueno, entonces en ese proceso operativo, entonces vemos que las variedades de yuca, de papa, de café, de repente no son las adecuadas para el nicho de mercado que yo quiero atender, ya, o que no son las variedades que me dan esa ventaja competitiva, porque o es el rendimiento, es volumen, o es la calidad nutritiva, ¿qué es? Entonces, creo que hay muchos ejemplos como para ampliar este tema, pero pasemos al siguiente, que es la dimensión relacional. Las relaciones socioeconómicas que permiten llevar a cabo la serie de operaciones técnicas mencionadas. Ah, bueno. Ya identifiqué entonces el producto, la cadena, ¿qué es lo que yo quiero? Ah, bueno, el maíz. En este caso, por la imagen que trajimos, ah, bueno, es el maíz. Ok, entonces, ¿qué relaciones socioeconómicas ya están alrededor de este producto, de esta cadena de valor? Ya, ah, bueno, que está el ICTA. Ah, bueno, el ICTA es una entidad, es un instituto de ciencia y tecnología agrícolas. Ah, bueno, que tiene relación con el gobierno central, que tiene una asignación presupuestaria. Ah, bueno, que tiene relación con el MAGA, porque ellos investigan, ya generan la tecnología y luego el MAGA es el que la difunde. Ah, bueno, ahí hay una relación. Y, pero están los pequeños productores. Ah, ok, el pequeño productor entonces tiene sus variedades criollas. Variedades criollas, consumo local, autoconsumo. Ah, ok, pero ahí pequeños productores que ya tienen, aparte de producir para su consumo, ellos ya tienen ciertos medios y recursos para producir y vender. Ah, bueno, entonces ellos, ¿qué es lo que deberían de estar produciendo? Ah, bueno, entonces ellos dicen, bueno, el mercado que quiere maíz criollo es bueno, sí, para las localidades, lo endógeno, el sabor, etcétera, etcétera. Pero de repente ya en lo periurbano, en lo urbano, no, ahí es el maíz de la costa, son otras variedades. Ah, bueno, entonces, ¿qué variedades tiene el ICTA para los pequeños productores? Y entonces ahí inician otros procesos, otras relaciones, que hay que hacer parcelas de validación, ya que hay que hacer parcelas de investigación, que hay que hacer parcelas apareadas para que el productor analice su variedad de criolla con esta otra variedad, que ya aquí podemos hacer un análisis comparativo entre el occidente la franja transversal del norte. Ya, allá el maíz es rentable, allá son unas variedades, allá también hay un instituto de ciencia y tecnología ahí generando variedades, tecnología. Y que acá en el occidente de repente son malas variedades criollas que algunos ya están probando ahí, ya San Marceño, Compuesto Blanco, ya. Contarles ahí rápido por este tema de las relaciones, ¿no?, socioeconómicas. Nosotros quisimos llevar una de estas variedades de ICTA a la Boca Costa de Sololán y resulta que estas variedades son más precoces, es decir, que salen en menos tiempo. Porque las variedades criollas las siembra uno al inicio de las lluvias y en octubre, noviembre está cosechando. Pero resulta que una de estas variedades la validamos en la Boca Costa de Sololá, en la parte alta ahí de Santo Tomás La Unión, son comunidades de Sololá.
Xehuyuc, por la parte alta de Xehuyuc, pasa Quijuyuc, hacia arriba, porque son variedades más de clima frío. Y resulta que 2 meses antes nosotros ya teníamos ya elotes. Y entonces pasó que los chocoyos nos dejaron casi que sin cosecha, ya porque es precoz. Entonces ahí hubo una relación socioeconómica. Ya nosotros quisimos tener una variedad más precoz, pero ahí están que esa sería como una plaga, pues, ya los chocoyos. Pues que espanta pájaros y otras actividades ahí, pero se complica. Entonces, cuando nosotros queremos estudiar, analizar un territorio, un tema en específico, ya ven ustedes ya, todos los ejemplos que pudiéramos tener aquí alrededor de todas esas relaciones socioeconómicas, ya que permiten llevar a cabo una serie de operaciones técnicas mencionadas. Acá en maíz, por ejemplo, la selección de la semilla. Hay selección masal. Y esa es una técnica, ¿verdad? Una técnica operativa. Porque generalmente la gente cosecha el maíz y pues ya cuando tiene el montón ahí de mazorcas en el patio, dice, ah, bueno, esta, bueno, para semilla porque está grande. Y entonces resulta que tenemos maíces de 3 metros, ya, muy altos. Y es por eso, porque no estamos usando entonces la técnica adecuada para la semilla, que la selección masal, vean ustedes, es una técnica muy fácil, ya que pues yo en mi parcela, lo ideal es eso, ¿eh? Que la parcela para mi semilla debería estar alejada lo más que se pueda de otros cultivares, porque ahí se da la polinización, ya entonces lo más alejado de los otros maizales. ¿Ya? Y luego de ahí que yo ya tengo que marcar las matas, ya las plantas en donde yo veo, ah, bueno, esta altura para las más chaparras, porque si no selecciono las más altas, ya se me va a ir y por el viento y otros procesos ahí. Entonces, la más chaparra que tenga 2 o 3 mazorcas, que la mazorca sea la más grande, que tenga buen sistema radicular, en fin, qué características son las que yo quiero. Entonces esa técnica me permite ya seleccionar, entonces ya no es cuando está el maíz en el montón, sino no las plantas. Entonces yo cuando cosecho esas cañas ya, o plantas, yo las corto y las separo, no, esta es mi semilla. Y se va. Y ahí pues ya le doy el tratamiento, etcétera, etcétera. Pero como ustedes ven, hablando solo de maíz, ya, ¿qué es lo que tenemos en la localidad? Hay variedades criollas, hay variedades mejoradas y hay híbridos. Híjole, entonces ahí hay muchas relaciones. Variedades criollas, ese potencial genético, local, endógeno, y hay que seguirlo trabajando. Y hay variedades, que bueno, el ICTA está haciendo su papel, su función, el MAGA, y hay otras variedades que son más precoces, que de repente, según la zona, ya pueden tener 2 cosechas, por ejemplo, en la boca costa o en la costa, hasta 3 cosechas si hay riego, qué sé yo. Entonces ahí necesitamos esa tecnología, esas variedades más precoces. Ah, pero ya hay híbridos. Y entonces, ¿qué es lo que queremos con ese híbrido? Ah, bueno, es la proteína para animales, entonces ahí está el maíz amarillo, que entonces ese será mi enfoque, producir ese híbrido porque es para la industria de concentrados, que el maíz amarillo, que por la proteína, etcétera, etcétera. Entonces ese es mi enfoque. Ok, entonces como ustedes ven, es en café, no digamos, ya la yuca, el frijol, todas las cadenas que ya hemos visto. Entonces aquí, como les decía desde un inicio, aquí podemos hacer muchos análisis, muchas relaciones. Pero está también la parte cultural, ya los conocimientos, los valores, creencias, representación de los seres humanos, ya que animan los procesos técnicos. Pues creo que en este sentido, cuando ya nos vamos a esa parte cultural, sabemos, ya que cuando se habla de maíz,
Este es un producto insignia, milenario, que tiene su historia. Les hablaba yo del teosintle, ya que es el padre, la madre de todos los maíces que tenemos, que en Chiantla hay algunas plantas, algunas cooperativas ya lo tienen ahí, que en los Huistas también, en San Antonio Huista, la municipalidad está impulsando mucho ese tema ahí del teosintle, tienen una ruta turística y es parte de, ya, del atractivo, el teosintle. Ya, el técnico ahí de la municipalidad en un momento dado nos dijo, vengan a ver acá un río que hay en Santa Ana se esconde. Sí, es en Santa Ana. Un río ahí que se esconde en unas grutas, se tapó porque llovió muy fuerte ahí por Todos Santos, Cantinil, es la parte alta ahí de Jacals, Concepción Huista, San Antonio Huista. Y ese río se tapó y entonces el agua vino y la municipalidad de Santa Ana, perdón, si es municipalidad de Santa Ana, tenía una su parcela de teosintle. Y vean ustedes, el resto del maíz, las otras variedades se ahogaron, se murieron y el teosintle ahí quedó. ¿Ya? Y entonces uno dice, ah, entonces tienen ventajas. Pero bueno, vamos a avanzar ahí por cuestión de tiempo. Cuando hablamos también de recursos locales para la transformación. Vemos que de la misma manera, ya que la construcción del patrimonio técnico de una sociedad es un proceso histórico, ya podemos comprobar a lo largo de dicho proceso una interacción permanente entre tecnología y sociedad. Es decir, que las técnicas contribuyen a estructurar la sociedad, cuyas características condicionan a su vez la futura evolución técnica. Y pues creo que acá ya salta también, ¿verdad? La tecnología, la ciencia, la sociedad, la educación, y que pues en este sentido, como dice acá la lámina, siempre ha existido y va a seguir existiendo entonces una interacción entre la tecnología y sociedad, entre la ciencia y la sociedad, ciencia, tecnología y sociedad, ¿ya? Y que pues todo va a depender, ¿verdad? De esos intereses que la sociedad tenga. Hoy por hoy la sociedad demanda volumen, por eso es que ya no podemos sobrevivir solo con las variedades criollas, ¿ya? Entonces la misma sociedad ha demandado ya que la técnica, que la ciencia, que la tecnología avance, y entonces lo que les decía, hay variedades criollas, hay variedades mejoradas y los híbridos. Entonces ya hay procesos ahí en ese sentido. Entonces es la misma sociedad la que ha ido demandando ya esos cambios, esos avances. Y pues que acá compartirles que hay un método ya para poder evaluar recursos locales para la transformación y aquí lo vamos a ver rápidamente. Entonces el primer paso es la identificación. En esta primera fase, entonces, nosotros tenemos que hacer entonces un como inventario de esos recursos técnicos, ya localizarlos en el espacio, en dónde están. El teosintle, les decía yo, ah, bueno, los huistas en Chantla, ya, obviamente está en México, pero acá en Guatemala, ¿en qué otros lugares hay teosintle? ¿Habrá en las Verapaces? Puede ser que sí, entonces, pues, entonces hay que identificar. De repente la invitación es a que vengan allá a Chantla, los huistas, a conocer el teosintle. Ah, pues ese tenemos allá nosotros en las montañitas, ahí en el bosque, ahí, entonces es de reproducirlo. Se puede reproducir. ¿Ya? Pero ¿con qué propósito? Ah, ¿será turismo? ¿Será luego un banco de semillas? ¿Qué procesos? Ya podemos nosotros trabajar al respecto. Luego de la identificación, entonces el diagnóstico. La fase anterior entonces permitiría seleccionar ciertos recursos técnicos que serán objeto de estudio más profundo. Y en esta fase entonces se deben de describir a detalle ese conjunto de variables de diverso orden y que estructuran esos recursos técnicos. ¿Ya? Y que pues al final son los que
nos ayudan a definir ya esas variables ya que nos interesan. Nos interesa conocer cómo ha ido evolucionando ese recurso técnico. Nos interesa que qué situaciones críticas, qué cuello de botella, o es un recurso en peligro de extinción. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Entonces, ahí va a depender del objetivo que uno tenga también, ¿va? Pero eso no quiere decir que yo no cumpla con este proceso. Primero, identificarlos. Luego, ese diagnóstico. ¿Qué variables son las que yo deseo? Ah, bueno, es. Ah, bueno. Yo quiero entonces determinar en ese territorio qué semillas tengo. Y entonces, ¿qué espero? ¿Qué? Forestales, granos básicos, ¿qué? O especies, si a alguien le gusta mucho ahí las aves. Ah, bueno, entonces aves, avicultura, o roedores, no sé. Ahí depende entonces el área en donde uno esté, qué le gusta, en dónde esté trabajando. Debe de haber un interés. Por eso la lámina anterior, la sociedad, sus intereses, está la ciencia y la tecnología y esas relaciones. Entonces, en el diagnóstico es que usted debe definir qué es lo que quiere. Luego la parte de valorización. Las conclusiones del diagnóstico entonces servirán para orientar el proceso de innovación que permitirá valorizar dichos recursos técnicos. Entonces no es solo de identificarlos ya y diagnosticarlos, sino yo debería de valorar, ya, llegar a una conclusión de ese diagnóstico, ya, y que me sirva obviamente ya, para orientar ese proceso de innovación. La papa, por ejemplo, la lámina me va a servir para ilustrar esta parte. Yo ya identifiqué entonces las variedades de papa que tengo en el occidente. Hay papas criollas, hay variedades, y en fin, ya a diferentes alturas. Y luego entonces yo digo, ah, bueno, yo quiero hacer un análisis por el lado de la harina. ¿Qué variedades entonces de todas las que tenemos en el occidente tienen esas características más para harina? No me interesa fritura, no, no, es harina, porque yo ya identifiqué el mercado o qué es lo que quiero hacer. Ya, harinas para las escuelas, porque ahí está la ley, que son muchos millones de quetzales y otras empresas son las que se están aprovechando. Ah, muy bien, entonces identifico las variedades de papa que hay en un área, en un sector, en un área geográfica. Hago ese inventario, luego diagnostico qué es lo que yo quiero. Ah, bueno, características para harina. Y entonces, de las 100, 200, 500, no sé cuántas variedades puedan existir. Y entonces digo, ah, bueno, hay cinco. Cinco que me interesan, ¿ya? Porque yo quiero innovar y mi tema es harina. ¿Ya? Para atoles, ley de alimentación. Muy bien. Y entonces acá un flujograma de esta metodología ya para evaluar esos recursos locales para la transformación. Entonces, en la identificación, localizarla espacialmente, hacer un inventario y la diversidad de las trayectorias técnicas. La selección de los recursos técnicos a estudiar. Entonces aquí hay un diagnóstico de las unidades técnicas, hay un diagnóstico de una red de unidades de producción y un análisis comparado con sistemas técnicos de referencia. Y pues de ahí que yo ya tengo que seleccionar las alternativas tecnológicas, la valorización y una evaluación final. Y que dependiendo entonces de esa evaluación yo puedo regresar a la valorización porque de repente algo pasó por ahí o que de esa evaluación yo regreso a seleccionar alternativas porque algo pasó, no me funcionó, no seleccioné la variedad de papa para harina o las cinco mejores variedades para harina, entonces hay dos que no y entonces regreso y que hasta puedo regresar yo en ese proceso evaluativo hasta la selección de recursos técnicos. Entonces, como ustedes ven, entonces es todo un proceso, ¿ya? Y que de aquí en adelante vamos a tratar de pues,
aterrizar. Entonces, en el proceso de identificación, entonces la localización, ¿en dónde, en qué territorio, en qué municipio, en qué microcuenca, ya, qué es lo que yo quiero? ¿Será papa? ¿Será café? ¿Será secado de carne? ¿Harina de yuca? ¿Es la región selvática? ¿Es la costa? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Y dónde está localizado? Entonces, por ahí la localización espacial. El inventario, pues, productos, procesos, la parte organizativa. Entonces, no se olviden que no es solo el inventario de la parte tecnocrática, ya, sino está la parte socioeconómica y las trayectorias técnicas, las modificaciones de las técnicas observadas. ¿Ya? ¿Será que es una técnica ancestral, no ha sufrido modificaciones, o esa técnica ya ha ido siendo modificada? La selección masal que yo les decía, ¿ya? Es una metodología muy técnica y todo, pero lo más seguro es que de Guatemala para México, para Perú, Chile, ya hay algunas modificaciones ya en esa técnica. Entonces hay que ver esas trayectorias. Ya se ha ido modificando, le han ido haciendo algunas modificaciones a esa técnica de selección masal, a esa técnica de trabajar la papa, el beneficiado de café, el secado de la carne. Entonces me viene a la mente ahí en Chantla, carne cecina le llaman. Es una carne que la colocan al sol y rica. Lo que vimos es la harina y yuca. Entonces, ¿ha sufrido algunas modificaciones o no? La parte de selección de los recursos. Y acá pues hay dos niveles ya, en ese análisis de esos recursos. Uno es la organización y el funcionamiento del sistema técnico, y otro es la organización y el funcionamiento socioeconómico. Ya, no se enfoquen solo entonces en el sistema técnico, el sistema socioeconómico tiene mucho que ver, entonces, mucho ojo ahí. Acá entonces lo que hablábamos, ya, cuando se hace un diagnóstico del sistema técnico, está entonces el hombre y la mujer, la familia, la sociedad, la herramienta y la materia. Entonces hay que considerar en ese sistema técnico ya que deben de haber relaciones. Ya. Por otro lado, la organización y el funcionamiento socioeconómico, ya acá pues debemos de conocer entonces ya qué estrategias tienen los productores. Puede ser que tengan problemas ya, y que eso les esté dando alguna dificultad. Y acá entonces debemos de tomar en cuenta estructura de ingresos, estructura de costos, distribución del trabajo, la contribución a la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, depende, ya, si usted trabaja para algún ministerio, trabaja para una municipalidad, o usted es un empresario, es un emprendedor, y entonces esta clase de repente le va a dar luces a usted, como decir, ah, bueno, yo tengo mi finquita, ya, la guitarra, y no he hecho eso. Entonces empiece, haga ese inventario, identifique qué tiene. Puede ser que hasta tenga ahí teosintle y no se ha dado cuenta, que tenga variedades de amaranto, criollas, milenarias, y no se ha dado cuenta, ya. Pero vean ustedes que cuando uno ya profundiza en esos análisis, en esos diagnósticos, vean, vemos ingresos, vemos costos, la mano de obra, el trabajo, si vemos el enfoque de seguridad alimentaria y nutricional, es solo para autoconsumo, pues allá depende de qué recurso técnico tengamos, ¿verdad? La parte del efecto de red, las formas en que se organiza la agroindustria. ¿Será que ya está a nivel de los CADERs del MAGA? Y hay algunos CADERs trabajando esta parte, ¿ya? Hay una educadora en los equipos, generalmente hay del MAGA, entonces ellas son las que apoyan esa parte de la agroindustria. ¿Qué estarán haciendo? Mermeladas, jaleas, ¿ya? ¿Cómo está esa organización?
grupos gestores, redes empresariales de Elbet CRS, ECAS, la Asociación de Chocolateras, toda esa parte de las Verapaces con el cacao, cardamomo, asociaciones cooperativas. ¿Cómo está esa parte de las redes? ¿Ya? ¿Cómo la sociedad está organizada, orientada a lo que nos interesa, al tema de la agroindustria? Esos objetos de la relación, y hay mecanismos que se tienen, ya la mano de obra, la materia prima, el producto elaborado, la tecnología, el capital, la información. Ok, entonces como ustedes ven, es mucha la información, pero creo que por ahí, cuando uno hace todos esos diagnósticos, si ustedes quisieran hacer ahí un ensayo, pues es bueno, ya que la parte 3, que ya vimos el diagnóstico de las unidades técnicas, el diagnóstico de las redes, el tercer paso es el análisis comparado de esos sistemas técnicos, la tecnología comparada, contribuir al conocimiento de la organización y al funcionamiento de los sistemas técnicos y al mismo tiempo puede sugerir los tipos de innovaciones posibles. Ejemplo, el maíz para el tema de la nutrición humana, el almidón en la yuca que ya veíamos. En fin, luego está la parte de selección de alternativas y su valorización. Acá, pues hacer hincapié que en esta fase pues es conveniente distinguir tres tipos de actores. Los protagonistas de la innovación, que serán los productores y sus organizaciones sociales, los agentes de la innovación, organismos gubernamentales, el MAGA, el MINECO. Ya, y no gubernamentales, las ONGs, organismos financieros, quienes están dispuestos a apoyar ese tema, investigadores, hay academia, institutos, ya, que investigan. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa en los territorios? Entonces hay que jalar, jalar, como se dice, ya para nuestro territorio, a esos investigadores, si es una universidad del extranjero, es una universidad privada, es la San Carlos, es la rural, ¿en qué deberíamos estar investigando? ¿Cuáles son esas líneas de investigación? Una cosa es la línea de investigación que a veces las universidades definen y otro es lo que en el campo uno encuentra y donde debería estar investigando. De repente no está una línea de investigación en agroindustria de la yuca y en el territorio de lo que se pide, pues investigar en la yuca, en la papa, para harina. Y aquí pues tengo una nota, ¿va? La adopción de la tecnología depende de la finalidad y la modalidad. ¿Qué fin hay? ¿Qué medios? ¿Qué y el cómo? ¿Ya? ¿Para qué? ¿Para qué lo quiero y cómo lo voy a hacer? Entonces, por eso es que acá en Guatemala ese tema de adopción es muy débil, porque a veces uno no se define, pues, ¿ya? ¿Cuál es mi finalidad y el medio que voy a utilizar? Ya, por eso es que no se adoptan muchas tecnologías. Y pues en la recta final, pues las conclusiones, creo que pues acabamos de socializar ya en este documento, ya acerca de esos conceptos básicos, ese método de los recursos locales. Y que definitivamente hay una metodología que es la investigación-acción, ¿ya? Y acá por eso les traje yo esta imagen, para que ustedes recuerden, seguro en otros cursos ya han visto esta metodología, las fases de la investigación-acción, ¿ya? Que tiene varias etapas, ¿ya? La observación participativa, la investigación participativa, la acción participativa y la evaluación participativa. Ya, entonces, creo que en estos procesos lo ideal es la participación, porque si uno se va como investigador solito, ya entonces pierde mucho esa riqueza. Pero cuando la observación es participativa, entonces va un equipo multidisciplinario, o va el experto y va un promotor, va alguien del MAGA, no sé. Allá uno tiene que ver cómo hacer esos procesos desde la observación, la investigación, la acción, qué acciones se van a hacer con el teocintle, por ejemplo,
que yo les comentaba. Ahí aplicaron esto. Observaron que había unas plantas que habían inviernos criminales y no se morían. Ah, bueno, observación. La investigación es que ya fueron a traer las semillas, las plantaron y ya tienen parcelitas para poder producir la semilla. La acción, que ya están haciendo acciones en los institutos para ir impulsando el reconocimiento, ya la valorización de esa semilla de teosintle, ya, y hay que hacer una evaluación también participativa, ¿no? Y entonces, pues, se ha tratado de asociar a lo largo de esta explicación las ideas conceptuales con los ejemplos concretos provenientes de la experiencia en terreno, que es lo que he tratado hoy de ir asumiendo también, ¿verdad? Ejemplos de los documentos, ejemplos de mi experiencia. Y entonces concluiremos subrayando de manera esencial los elementos centrales que han estructurado esta ponencia. En cuanto al concepto, las técnicas deben entenderse como una forma de organización social. Y eso también tiene que ver con el concepto este del territorio, que el territorio entonces no es solo la parte física, no es esa construcción social. Ya los expertos ahí en territorio, en desarrollo territorial, pues por ahí vamos, ya que el territorio no es esa circunscripción física, ¿no? Es esa construcción social. Entonces acá también esa es una conclusión, que las técnicas no deben entenderse solo por la máquina, ya sino es esa organización social, esa construcción. Por eso les tengo acá un pulpero de madera, ¿ya? Entonces, esa es esa construcción social, no es un simple pulpero. Hayan habido procesos, ¿ya? No se trata entonces de máquinas aisladas, no se trata de hombres o mujeres aislados, ¿ya? Se trata de una organización humana en la que los hombres actúan sobre la materia, ¿ya? En un medio dado, valiéndose de maquinarias, herramientas, con una finalidad específica. Siempre en cuanto al concepto, entonces a lo largo de un proceso histórico, las diversas sociedades han acumulado una gran diversidad de soluciones técnicas que forman parte de su patrimonio técnico. Es este patrimonio que llamamos recursos técnicos locales. Y pues acá las imágenes es un poquito para que ustedes vean que cómo es que han llegado a estas técnicas, a estos métodos ya de riego por goteo, riego por aspersión, ya. Y es porque la sociedad ha ido avanzando inicialmente, pues era riego por inundación, pues que luego ya alguien por ahí vio un aspersor, porque mucho tiempo hacerlo de otra forma, y ahora que pues por el cambio climático ya no hay mucha agua, entonces riego por goteo. Entonces, como ustedes ven, ya eso es parte del patrimonio, pero tiene una historia. En cuanto al concepto también, ¿verdad? En el contexto actual debe desarrollarse un proceso que podríamos llamar la humanización de las técnicas. Los intereses del hombre, de la sociedad y del medio natural deben de constituir entonces la meta principal de las soluciones técnicas adoptadas. Y ahora ya hasta se habla de drones, pues, para el tema ahí de riego y fertilización y otras cosas, la automatización. Y aquí es en donde se habla de el control social de la tecnología, que debe convertirse en una preocupación central de los investigadores e instituciones que trabajan en este campo. Algunos ya hablan ahí que no, que las máquinas nos van a sustituir y etcétera, etcétera. En cuanto al método, también podemos aquí resumir brevemente el hilo conductor del método propuesto, a que es partir del reconocimiento de las técnicas reales, tal como se presentan en el campo. ¿A qué es lo que tenemos en el campo? Ah, la lavadora de papa. ¿Y cómo ha sido el proceso ya real? En cuanto al método, también analizar en profundidad las organizaciones técnicas que nos interesan, entender esas relaciones, esas variables que condicionan esa evolución. ¿Por qué que en la yuca estamos muy estancados? Pues hay que hacer ese análisis, a llevar a cabo el trabajo de valorización a través de una acción concertada en escala real entre los diversos actores socioeconómicos involucrados, o habrán algunos intereses ahí que no permiten el avanzar en ese análisis.
En resumen, entonces, digamos para terminar que estas reflexiones replantean en esencia las relaciones tecnología-sociedad. Y en este sentido, entonces, este análisis no concierne solamente las técnicas de la agroindustria rural en los países del sur, sino que forma parte de un replanteamiento global sobre las relaciones entre la organización técnica y organización social, ¿verdad? Tanto en el norte como en el sur, en el este, es decir, a todo nivel, ¿verdad? A nivel global, ya en Europa, en América del Norte, Central, el Sur, África, o sea, en fin, ya que esto entonces, porque en África también hay países en subdesarrollo, ya en Oceanía, en todos lados, ya, y pues que acá. También pues que hay muchas corrientes, teorías evolucionistas, constructivistas, pero para no meternos en ese campo, creo que el resumen es en esta clase que ustedes consideren, ya que tenemos muchos recursos locales y que en ese sentido lo ideal es ese enfoque del desarrollo económico local. Pero mucho ojo que eso no quiere decir entonces que le tengamos miedo, aversión, que odiemos ya la innovación, los recursos ya externos, ¿no? Ahí creo que podemos tener un enfoque endógeno, ya un enfoque de desarrollo económico local, cadenas de valor que trabajen los pequeños, pero poco a poco ir innovando, ¿ya? Creo que si no el mercado nos va a ir sacando. Y nos vamos a ir quedando y creo que conforme la sociedad ha ido avanzando, ha ido demandando más alimentos, más calidad, mejores productos, servicios, etcétera, etcétera. Muy bien, así que ahí están las preguntas de estudio. La 13.1 fomenta la creación de un clima social, financiero, político, físico y medioambiental que favorece la promoción de actividades económicas. Es el patrimonio técnico de una sociedad en un momento histórico dado. Dicho patrimonio técnico está localizado geográficamente y caracterizado culturalmente. Es la serie de operaciones que permite alcanzar una finalidad dada. Trillar el trigo, separar la cascarilla, moler el grano, tamizar la harina. Defina dimensión social para evaluar recursos técnicos locales. Y enumere los tres aspectos que contempla la identificación de recursos técnicos locales. Así que ahí estamos. Muchas gracias por su atención. Y pues nos vemos la siguiente semana. Así que un gusto en saludarles. Muchas bendiciones. Cuídense bastante.